Buenas noches, costarricenses. Mi nombre es Rubén Vargas, dirigente del gremio de los taxistas legales de este país. Hoy hemos tomado la determinación como gremio de apoyar el movimiento que están gestionando los señores del transporte pesado de este país, los señores de los trailers. El próximo miércoles vamos a estar a la par de ellos. Vamos a exigir el rebajo del precio de los combustibles. Vamos a exigir el rebajo del precio de los peajes en las carreteras que nos cobran como autopistas, siendo verdaderas trochas. Y vamos a exigir un trato más justo en el transporte, ya que ellos también tienen piratas que les transportan las mercaderías a precios más bajos cuando retornan a sus diferentes países, y a ellos los obligan a venirse vacíos. Compañeros costarricenses, transportistas, ciudadanos, unámonos todos, exijamos estos rebajos. Algo que podía ser bueno de la prueba Faro se convirtió en algo malo. La pregunta 10 dice: durante la pandemia, ¿con qué frecuencia ha experimentado las siguientes situaciones? Primero debo decir que esto no lo revisó un filólogo, ¿verdad? Se dice con cuál frecuencia, no con qué frecuencia. Pero dice para una niña o un niño de 12 años. Irritabilidad, aburrimiento, problemas para dormir, estrés, frustración, nerviosismo. Eso parece un test de psiquiatría. No para niños. Se podía hacer, y voy a hacerle una entrevista a la reconocida psicóloga Maristel Flores sobre este tema, se podía abordar los temas psicológicos, pero no de esta manera. En la pregunta 11, se habla de la tecnología. Tengo celular sin conexión a internet, tengo celular con conexión a internet, tengo computadora, escritorio, portátil, no cuento con dispositivos. Me parece que eso era una pregunta para los papás. Que un niño de 11 años no se le debe exponer así, con su pobreza, con su falta de recursos. Y ya para terminar, la respuesta, pregunta 19, y me parece gravísimo porque me parece que esto es en contra de los educadores. Con respecto a la evaluación de las guías de trabajo autónomo, al autoevaluar el trabajo realizo las guías, lo que he realizado con las guías, detecto errores. 2. La maestra corrige los errores que cometemos en las guías. Vea la pregunta. 3. La revisión de las guías por parte de la maestra demuestra cuánto logro aprender. Me parece que ahí lo que hay es la búsqueda de cómo joder, jorobar al maestro, la maestra, al educador, al docente. Y eso es típico del Ministerio de Educación Pública y típico de la prensa, que ataca y ataca y ataca a los educadores que son fundamentales para el país. Yo no me canso de decir que yo soy periodista y escritor por mi papá, que es educador, entre otras profesiones, por la profesora Mireya González, mi profesora de estudios sociales, la profesora Giselle Rojas, mi profesora de español. Los educadores son fundamentales en la vida, no podemos atacarlos de esta manera, y hasta de eso se vale esta prueba Faro, insidiosa, invasiva, irrespetuosa, imprudente.